vamos con el proceso de configuración de la cuenta demo. Entonces aquí vamos aquí a configurar. Para configurar nuestra cuenta demo, cuando nosotros le dimos en el proceso de instalación que si queríamos data en vivo, nos van a llegar unos correos a al correo que nosotros le dimos a la plataforma. Entonces déjenme traigo aquí la página. Entonces nos van a llegar diferentes correos de bienvenido, de digamos este que es de Andrés Marroquín, él nos está preguntando como bueno, estás iniciando, o sea, estos correos de Ninja Trader son como de bienvenida y realmente no nos interesan. El que nos interesa es este, CQG Trader. Bueno, hay veces que se demora un poquito en llegar, entonces debemos esperar. Bueno, pero normalmente se demora de 10 a 15 minutos en llegar. Y aquí están nuestras credenciales de nuestra cuenta demo, que van a tener una vigencia de 15 días. Entonces aquí damos copiar, por favor copiar, que no queden espacios, o sea, digamos aquí me quedó un espacio inicial, entonces digamos si le doy, lo copio así, no me va a conectar el programa. Entonces aquí le damos copiar, vamos aquí a Ninja Trader y entre todos estos proveedores de data vamos a escoger este, bueno, que es el de Ninja Trader. Aquí le colocamos el nombre, podemos dejarlo así o podemos colocarle, por ejemplo, yo voy a cambiarlo y le voy a decir que es la cuenta demo. Aquí no le dejo que se conecte al inicio, si quisieran podrían hacerlo, pero yo prefiero conectarme manualmente. Aquí le damos que nuestra cuenta demo y vamos a buscar nuestra contraseña de nuestra cuenta demo. Recuerden copiarla exactamente, no dejar espacios ni al inicio ni al final. Aquí le damos copiar y volvemos al Ninja Trader y aquí le damos, perdón, esto se me fue aquí chulito, aquí pegar. Y aquí le decimos demo, ¿cierto? Que esto es una cuenta demo. Y aquí le damos OK. Este mensaje le decimos que sí, que OK. Y aquí en conexiones y le decimos demo. Este está en amarillo mientras está conectando. Y cuando está en verde significa que está conectado. Otros colores que puede aparecer aquí es rojo, que es estábamos conectados y de pronto se perdió la conexión, entonces queda en rojo. O naranja, que es que estamos teniendo conexiones intermitentes. En este caso, pues nada, estamos conectados a nuestra cuenta demo. Y aquí digamos en cuentas, aquí nos aparece que los valores como de inicio que tiene predeterminado de la cuenta demo. Esto igual también se podría cambiar, pero vamos a dejarlo así y así sabemos que estamos conectados. Y pues para desconectarnos le damos aquí desconectar y listo. Y si ven que ya todo se colocó en ceros. Entonces, nada, ese sería todo el proceso de instalación y este sería el proceso de configuración de nuestra cuenta demo.